Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, Lee. Entonces vamos a retomar nuestras actividades, ¿verdad? Habíamos tenido un periodo de receso que, pues, a manera de comentario, me lo tomé de receso completo. Así que prácticamente no he hecho ningún. No, o sea, no he trabajado en nada alrededor de las clases en ninguno de los trabajos. De hecho, así que lo he tomado de descanso total. Asimismo, tampoco asigné tareas por la misma razón, porque no me miraba bien que estar yo descansando y tener a los demás trabajando, aunque tenía sus desventajas y desventajas, pero lo tomé de descanso total, básicamente. Entonces, creo que todavía las tengo pendientes de subir algunas cosas. Entonces, eso lo voy a estar haciendo a partir de hoy. Eso, pues, si tenían la pregunta o duda de si ya había subido cosas. Entonces, prácticamente hasta hoy voy a retomar todo. Entonces, va a ser como que del último jueves para acá no hubo tiempo, básicamente. Vamos a hacer de cuenta como de eso. Y por cierto, del viernes que no nos pudimos reunir al final, esa reunión la vamos a posponer para este viernes de aquí. Entonces, para tenerlo en cuenta, y lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser empezar a trabajar con el segundo capítulo del libro, que es el último que vamos a ver para este parcial, en el cual vamos a trabajar problemas de valor en la frontera. Problemas de valor en la frontera básicamente restringidos a derivadas de segundo orden. O sea, no vamos a trabajar problemas de valor en la frontera combinados con problemas de valor inicial, solamente problemas de valor en la frontera. Aunque ya por ahí los métodos de unos métodos que vamos a ir viendo, como el método de disparo, mejor dicho, eso sí intentan como convertir el problema de valor en la frontera en un problema de valor inicial. Pero ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuál es la principal característica de estos problemas? Es decir, ¿en qué diferencia tienen con los que hemos estado trabajando antes de problemas de valor inicial? Entonces, vamos a ver. Correcto, una pregunta que me hicieron, sí, lo del capítulo 1 lo vamos a trabajar hasta el viernes para aprovechar esta semana con el contenido que tenemos que cubrir. Entonces, ok. Entonces, ¿cuál es la principal característica de este tipo de problemas? Inicialmente, en los problemas anteriores de valor inicial, nosotros teníamos que nuestro problema estaba definido en un problema de valor inicial. Nuestro problema estaba definido para nuestra variable t, que es, comúnmente está asociada al tiempo. El intervalo era de, por ejemplo, t mayor o igual que 0. Eso era nuestro intervalo de definición de la ecuación diferencial. Y teníamos una condición inicial. Teníamos la condición en t igual a 0. ¿Cuál es la diferencia ahora con los problemas de valor en la frontera? Pues estamos considerando que nuestro problema se asocia o que mejor dicho, que nuestra ecuación diferencial se asocia a un problema en la cual nuestra variable x resulta ser espacial, es decir, nuestra variable no va a ser en este caso tiempo, sino bien considerada como espacio, como una variable espacial nada más, y pues va a estar restringido entre un intervalo de A a B, que podemos perfectamente aplicarlo de 0 a L, por ejemplo, que eso va a ser una de las aplicaciones típicas. De 0 hasta una cierta cantidad L. Y en este caso, nuestras condiciones ahora van a ser en x igual a 0 y en x igual a L. Vamos a tener dos condiciones. ¿Okay? En sí, también nosotros podríamos tener varias condiciones en los problemas de valor inicial. Por ejemplo, un problema de valor inicial que involucre una segunda derivada, tenía dos condiciones, pero siempre eran en t igual a 0. Aquí
vamos a tener problemas en los que nuestras condiciones van a estar en dos puntos del intervalo, no solamente en uno. Por dar un par de ejemplos de este tipo de problemas, tenemos el primero. ¿Qué podríamos llamarlo? El problema del cable, podemos decirlo así, podríamos decirlo así. Del cable. No investigué en sí si tenía un nombre en específico, pero básicamente la noción de este problema es, pues, nosotros tenemos dos que podemos considerar postes de luz. Y de ahí el cable que cuelga entre ellos. Que pueden observar que siempre tiene como una ligera deflexión, un ligero, se me va la palabra, pero básicamente el cable como en la parte central se tiende a hundir un poco, generando una especie de curva. Entonces nuestro propósito es encontrar básicamente el... Permítame, nuestro problema aquí es, o está modelado mediante la siguiente ecuación. Donde 0 y L con estas condiciones. Okay, listo. Entonces, a nosotros nos interesa saber cuál es la forma de esta cuerda. Eso es lo que nos interesa a partir de los fenómenos que pueden doblarla, por decirlo así. Sabemos que está fijo en estos puntos y pues aquí en medio puede, o sea, la razón por la cual se viene hacia abajo un poco en la parte central puede deberse a su propio peso. O puede deberse a cualquier cosa que nosotros coloquemos aquí, algún aparato eléctrico o algún pájaro que se coloque por aquí. Algo así. Y así varios de esos. Pues cada uno de esos afecta para poder determinar la forma de nuestro cable o de nuestra cuerda aquí. Entonces, nuestro interés es, sabiendo las fuerzas que actúan sobre este cable, determinar cuál sería la ecuación que determina la forma del cable como tal. Entonces, eso pues es un ejemplo de un problema de valor en la frontera. ¿Okay? Otro ejemplo, este no tenemos una ilustración muy precisa, pero básicamente en la cinemática de químicos o en la reacción en las reacciones químicas. Nosotros podemos encontrar el siguiente problema. En reacciones químicas, nosotros tenemos el problema de la ecuación de Bratu o Bratu, el cual está por esta expresión. Es igual a menos gamma por E a la Y con 0 menor igual que, bueno, 0 menor que X menor que L. Así estos deben de ser menores porque la parte de igual está dada abajo.
Y también con y de 0 igual a y de L igual a 0. Entonces, bueno, básicamente cuando uno hace reacciones químicas, pues en algunos casos tiene o está involucrado este tipo de ecuación, el cual es bastante interesante desde el punto de vista que es una ecuación no lineal, entonces tiene su método específico de solución. Y lo interesante aquí de esta ecuación en particular es que tenemos que si gamma es mayor que un gamma C, que es aproximadamente 3.5, pero es una constante determinada, entonces el problema no tiene solución. No tiene solución. Si gamma es exactamente igual a esa constante, la misma, el problema tiene solución única. Y si gamma es menor que gamma C, el problema tiene dos soluciones. Este tipo de problema sí es comúnmente llamado problema de valor propio, porque en sí, dependiendo de qué valor sea este, vamos a tener un estilo de solución o una estructura de solución. Y pues eso vamos a comentar un poquito, sobre todo para el final del capítulo. No nos interesa mucho en esta clase abordar problemas de valores propios, pero ya les voy haciendo el comentario. Ok, entonces, bueno, estos eran un par de ejemplos de ecuaciones de problemas de valor en la frontera, en un par de problemas en específico. Estos no van a ser como los problemas de introducción de la primera unidad, en el cual volvíamos a utilizar esas ecuaciones. Estas son nada más como para ilustrar un par de casos. Entonces, bien, entonces ahora la cuestión es, ¿cómo vamos a poder o cómo vamos a abordar estos problemas? ¿Cómo los vamos a intentar resolver? Pues el esquema va a ser muy parecido y primero vamos a ver una serie de métodos que se les pueden aplicar. Y nuestro primer grupo de métodos son métodos basados en derivación numérica. Ok, vamos a ver. A ver, me hicieron una pregunta y sobre cuándo comienzan las evaluaciones. Pues creo que insista en el calendario. Lo único es que con las tareas sí estamos un poquito en discordancia, pero con respecto al. Y al examen, creo que sí, la fecha se mantiene. De momento, creo que llevamos buen tiempo. Entonces, pues eso está dado. Ok. Entonces, vamos a empezar a derivar métodos a partir de, valga la repetición de palabra, de derivación numérica, enfocándonos principalmente a este problema. Nosotros vamos a abordar este problema. La segunda derivada con respecto a x dos veces más p de x y x más q de x por y igual a f de x para x entre 0 y l. Y junto con esto y de 0 igual a alfa y de l igual a beta.
Otras palabras, el problema que nosotros estamos queriendo resolver de forma aproximada es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, no homogénea. Y pues con estas condiciones que lo vuelve un problema de valor en la frontera. Entonces aquí, P, Q y F son funciones continuas. En el intervalo de interés. Okay, así. Son continuos en este intervalo. Alfa y alfa, beta y L son constantes. L obviamente tiene que ser constante positiva, alfa y beta no necesariamente. Y vamos a pedir un requisito extra. Vamos a pedir que Q de X sea menor o igual que 0 para todo X en el intervalo. Este último requisito es sobre todo para garantizar de que la solución va a ser única. Entonces ya el por qué debe de ser eso, podemos entrar un poquito más en detalle, pero no es tanto el objetivo del curso. Pero de lo de ecuaciones diferenciales numéricas, perdón, de las ecuaciones diferenciales parciales, pues podríamos hacer una especie de relación realmente. Podría hacerse una especie de relación, porque bueno, de los que vieron el curso el periodo pasado conmigo, recuerdan que teníamos una estructura más o menos de esta forma: A por la segunda parcial de U respecto a X dos veces, más B por las parciales mixtas, más C por la segunda parcial de U respecto a Y dos veces, y que de esto nosotros sacábamos una especie de discriminante que era igual B cuadrado menos 4AC, y a partir de eso habían diferentes tipos de ecuaciones. Entonces se puede hacer una relación entre eso y el hecho de que aquí C es nuestro Q de X. Así que si nosotros garantizamos de que Q de X es menor o igual que 0, entonces esto siempre va a ser mayor o igual que 0. Y pues eso, de hecho, creo que va a ser estrictamente mayor que 0. Bueno, va a ser mayor o igual que 0, dejémoslo ahí. Y pues eso tiene que ver con el hecho de que con esa condición el problema va a tener solución única. Y pues bueno, también ahí, si quieren saber más de esto, solo me lo dicen y puedo facilitar también referencia de dónde justificar eso. Ok, entonces, este es nuestro problema y lo que nos compete ahora es ver cómo podemos buscar resolver este problema, que es ligeramente diferente que los anteriores, sobre todo en el hecho de que tiene la segunda una condición de esta forma y en el intervalo. Entonces vamos a desarrollar una serie de pasos, igual como lo hicimos en el capítulo anterior, solo que van a modificarse en ciertas partes, sobre todo en la elección de las fórmulas de aproximación para las derivadas. Entonces, los pasos. Paso uno es, igual que antes, vamos a discretizar la variable, en este caso espacial. Antes era la variable temporal, ahora es la variable espacial. Entonces, discretizamos el intervalo de 0 a L.
usando los nodos. X0, X1, X2, hasta XN más 1. De modo que XJ sea igual a J por H para J igual a 0, 1, 2 hasta N más 1. Donde por construcción H debe de ser igual entonces a L entre N más 1. Por mera construcción, porque J igual a N más 1 nos da la relación que nosotros queríamos. Y pues al dividir el intervalo de esta forma, sobreentendemos que A es el primero, perdón, que 0 es el primero y que L es el último nodo. Entonces el primer paso es en esencia el mismo. Una ligera modificación, pero en esencia el mismo, porque antes nosotros restringíamos el intervalo hasta un cierto número T, que ese número T y dependía en sí de lo que nosotros nos interesara. Aquí ya está determinado quién va a ser el último término de, o nuestro último nodo. También a partir del problema, pero no tanto elegido por nosotros. Entonces, bueno, el paso 2 también es bastante parecido, porque vamos a simplemente evaluar la ecuación diferencial en el nodo XJ. Y esto pues nos deja la segunda derivada evaluada en X sub J más P evaluada en X sub J por la primera derivada evaluada en X sub J más Q evaluada en X sub J por Y de X sub J igual a f de x sub j. Ok, aquí es donde viene la primera diferencia con la anterior. Ahora nosotros vamos a utilizar fórmulas de aproximación de derivada para este término y para este. O sea, vamos a tener que introducir dos términos. Entonces, aquí vamos a reemplazar. Las derivadas con fórmulas de diferencias, con fórmulas en diferencias. Aquí, pues, a partir de este punto es donde uno puede empezar a jugar, pero, por ejemplo, la fórmula de aproximación de la segunda derivada en x sub j, la más típica es esta. La centrada. Dividido entre h cuadrado y el término de truncamiento era, o el término del error era 1 sobre 12 h cuadrado por la cuarta derivada evaluada en algún punto eta sub j. Y pues en sí también podemos utilizar cualquier otra diferencia o fórmula en diferencias para aproximar la segunda derivada, pero lo que se recomienda aquí es que la fórmula utilizada sean las dos del mismo orden, es decir, que el término del error los dos tengan el mismo orden en términos de h. O sea que si este es a o de h cuadrado, yo tendría que buscar una que también sea o de h cuadrado. Entonces podemos utilizar también una de diferencia centrada, pues de tres puntos. Entonces, usamos esta, que va dividido entre 2h, y el término del error es menos sexto de h cuadrado por la tercera derivada, evaluada en un chi sub j.
Okay. Donde esta sub J y she sub J para fines de formalidad son números entre x sub j menos 1 y x sub j más 1. Esto con fines, menos fines de formalidad. Entonces, con las fórmulas, las reemplazamos ahora sí. Y lo que nos queda es, a ver, nos va a quedar y en x sub j más 1 menos 2, perdón, aquí me comí un 2 creo yo, aquí. Menos 2, y en x sub j, más y en x sub j menos 1, entre h cuadrado, más p de x, por esto de aquí. Y en x sub j más 1, menos y en x sub j, menos 1, entre 2h, más q de xj por y evaluado en x sub j, más un término que voy a colocarle aquí, t sub j, y esto va a ser igual a f evaluado en x sub j. Donde este término t o tau sub j es el que acarrea todos los términos del error. Entonces, donde tau sub j va a ser, en primer lugar, menos 1 sobre 12 h cuadrado por la cuarta derivada evaluada en eta sub j. Y el otro sería más p de x sub j, aquí por cierto, x sub j. Y bueno, sería menos por el negativo un sexto. Menos esto sobre 6 por h cuadrado por la tercera derivada evaluada en x en sí sub j. Que al final de cuentas lo que nos interesa de todo esto es que es un término o de h cuadrado. Ahora, que podemos utilizar otras fórmulas para aproximar aquí, sí, podemos utilizarla, pero si usamos una menor, o sea, una que sea o de h, la diferencia es que aquí el término de truncamiento nos va a quedar o de h. Y si usamos una más o una más refinada, por decirlo así, y que el término del error sea o de h cubo de o h a la 4, igual, aunque lo mejoremos tanto así, tampoco nos va a mejorar este término de truncamiento, porque este de acá arriba lo va a seguir estancando en h cuadrado. Por eso es que uno busca que los dos sean iguales, porque si esto lo disminuye, entonces lo empeora, y si uno mejora este, tampoco va a mejorar el otro. Entonces, por eso buscan que sean más o menos iguales. Este usualmente es lo típico. Pero también hay más. Si aquí utilizo dos fórmulas diferentes, ya me genera un método completamente diferente. Ok. Entonces, bueno. Ahora. Antes de pasar al paso 4, vamos a introducir unas nuevas variables, solo para simplificación. Introduzcamos los términos a sub i, y por a sub i voy a, este a sub i va a ser todo el coeficiente del y evaluado en x sub j más 1. Así que sería 1 entre h cuadrado por, perdón, a ver. Voy a nombrar los diferentes, solo para que encajen con los del libro. Basta, va a ser el C sub I. El C sub I va a ser de los, el X sub I más 1, o sub J más 1. Entonces va a ser 1 entre H cuadrado. Pero vamos a hacer una cosa. Para simplificar y también que quede lo mismo del libro. Lo que hacemos va a ser, vamos a multiplicar por h cuadrado toda la ecuación. Todo esto de aquí la vamos a multiplicar por h cuadrado. Y ahí sí vamos a hacer la agrupación. Entonces, ahí sí nos va a quedar que esto va a ser 1.
más un medio de P de X sub J y B sub J va a ser el coeficiente de y permitan, ah, perdón, y este sería multiplicado por H, ¿verdad? Porque aquí solo hay un H, faltaría un H aquí. Sí. El B sub J va a ser el coeficiente entonces de los X sub J menos 1. Entonces el coeficiente de los X sub J menos 1 al multiplicar toda esa ecuación por H cuadrado va a ser 1 menos H sobre 2 por P de X sub J. Y ahora sí, el término A sub J va a ser el coeficiente de los Y evaluado en X sub J. Entonces vamos a tener, voy a tener menos 2 aquí, menos 2 de este. Aquí no hay. Y está este término. Entonces, como está multiplicado por H cuadrado, me quedaría más H cuadrado por Q de X sub J. ¿Ok? Introducimos esos términos así. La ecuación anterior nos queda. C sub J, pues J, C sub J por Y sub J, Y evaluado en X sub J más 1, más A sub J por Y evaluado en X sub J, más B sub J por Y evaluado en X sub J menos 1, más H cuadrado por Tau sub J, más igual a H cuadrado por F de X sub J. Ahora sí, pasamos al paso 4, que este es en esencia el mismo de lo de antes. Vamos a quitar el término de truncamiento. Todo este de aquí se va. Y para mantener la igualdad, lo que vamos a reemplazar es cada uno de estos por la respectiva aproximación. Entonces nos queda, a ver, retiramos el término de truncamiento. Y reemplazamos y de x sub j por su aproximación. Y sub J. Entonces nos queda la siguiente ecuación en diferencia. Perdón, ecuación en diferencias. C sub J por Y sub J más 1. Más A sub J. Y sub J. Más B sub J por X sub J menos 1. Perdón, Y sub J menos 1. Igual a H cuadrado por F de X sub J. Entonces tenemos estas ecuaciones que se van a mantener para J igual a 1, 2 hasta N. Y va a ser así porque analizando los extremos, ¿verdad? No puedo evaluar en J igual a 0 porque aquí ocuparía Y sub menos 1. Y no puedo evaluar en N más 1 porque aquí tendría o ocuparía Y sub N más 2. Y no lo tengo. Entonces, estas ecuaciones son válidas para J igual a 1 hasta N. Y para terminar el problema de, o terminar de establecer las ecuaciones en diferencias, agregar las condiciones iniciales, perdón, condiciones de frontera, Y sub 0 igual a alfa, Y sub N más 1 igual a beta. Entonces aquí tenemos una aproximación en diferencias finitas del problema de valor en la frontera. Ahora, hay una cuestión aquí. No precisamos de un quinto paso para analizar estabilidad,
¿Por qué? Porque en sí no nos interesa extender o saber qué pasa cuando x tiende a infinito. No nos interesa porque ya el mismo problema está acotado de 0 a L. Entonces, no precisamos de un paso para analizar estabilidad aquí. Lo que sí necesitamos poner más énfasis es en cuál es nuestro error de truncamiento aquí. O sea, realmente hacemos esta aproximación, pero ¿qué me garantiza de que esto me va a dar la solución? Y pues para eso vamos a tener que hacer un poquito de análisis matricial en estos días, pero vamos a ver. Lo inicial o con lo que tenemos hasta ahora es T sub J o tau sub J era este término que es O de H cuadrado. Si lo multiplico por H cuadrado, yo tengo un término O de H a la 4. Entonces, ¿será que eso hace que el método sea O de H a la 4? Esa es la pregunta que nos toca responder. La cuestión es que no, realmente no es tan color de rosa, por decirlo así. De hecho, me parece que al final de todo, cuando ya hacemos todo el análisis, queda O de H nada más. Y la cuestión es que, o la diferencia en este caso sucede que, pues, el error aquí básicamente aumenta, por decirlo así, porque al final en el nodo N, Y sub N más 1 tiene que coincidir con esto. Entonces, nosotros empezamos aquí y lo dejamos que se vaya rienda suelta por ahí, pero tiene que culminar en esto. Por eso esto, aunque parece ser un método implícito, realmente se puede resolver de forma explícita. Pero ocupamos hacer un sistema matricial. Entonces, vamos a ver primero cuál es la solución de este problema para luego analizar qué tanto la solución de este problema nos aproxima al problema original. Ese va a ser el procedimiento. Entonces, vamos a ver ahora cómo resolver este problema. Olvidémonos de que son aproximaciones y todo eso. Simplemente tengo este problema aquí entre esta llave. ¿Cómo lo resuelvo? Esa es mi pregunta. Entonces, sí, esto es un sistema de ecuaciones lineales, realmente. Realmente eso es lo que es un sistema de ecuaciones lineales, donde mis incógnitas son y sub 1, y sub 2, y sub 3, hasta y sub n. Así que nosotros tenemos un problema matricial por resolver. Entonces, bueno, si nosotros decimos sea y, pero y vector igual a esto, y1, y2, hasta yn, que son lo que desconocemos, podemos escribir esto que lo llamo asterisco, como, y pues nos va a quedar este sistema. A por y igual a z. Donde a resulta ser exactamente a1, c1, b1, a2, 0, c2, 0, B2 a 3 y así realmente por toda la diagonal hasta A sub n y continúa hasta A sub n menos 1, perdón, B sub n menos 1 y arriba de este va a quedar C sub n menos 1. Y aunque bueno, para seguir la notación del libro también. Este B lo empieza en 2. Este B sub 2, B sub 3 hasta B sub N.
De hecho, tiene que ser así, porque nosotros ya definimos quiénes son los A, los B y los C. Son estos de acá arriba. Y, si yo, y cada una de estas filas de esta matriz representa o está hecha para representar cada uno de los lados izquierdos de esta igualdad. Que por cierto, en todos los demás donde no puse nada son ceros. Así que el sistema es tridiagonal. Entonces, donde A está dado por esto y Z, bueno, lo voy a escribir abajo. Z es un vector que está dado por, en primer lugar, el primer término es h cuadrado por f1 menos alfa por b1. El siguiente término es h cuadrado por f2. Y así hasta el penúltimo, que es h cuadrado por fn menos 1. Sí, menos 1. Y el último, que sería h cuadrado por fn menos beta por B, perdón, por CN. Y aquí solamente recordar que F sub J y representa F evaluado en X sub J. Es solo para simplificar la notación. Y ven que en esencia todo lo de la derecha, o todo lo que aparece en la derecha de esta ecuación matricial, es el H cuadrado por los Fs. Pero hay un par de términos que discrepan, que son el primero y el último. Estos discrepan porque en sí de la primera ecuación, cuando J es igual a 1, cuando J es igual a 1, este término es Y sub 0. Y sub 0 es conocido, así que no lo voy a dejar en el lado de incógnita, lo voy a pasar al lado de lo conocido, que es la derecha. Entonces, por eso aparece ahí B sub 1, cuando J igual a 1, por Y sub 0, que es alfa. Y en el último término igual, cuando hablamos en J igual a N, esta ecuación, entonces este de aquí se convierte en Y sub N más 1, que es conocido. Entonces lo pasamos a la derecha y nos queda C sub N por beta. Lo pasamos a la derecha a restar y por eso queda este término aquí. Entonces ya con eso, pues debe de quedar más o menos claro cuál es el problema matricial a resolver. Bueno, a partir de este punto es donde es bastante recomendable haber llevado, o por lo menos llevar en simultáneo el curso de álgebra lineal numérica, porque en sí este problema lo vamos a proceder a resolver numéricamente. Y pues, pero antes de resolverlo numéricamente, nos tenemos que preguntar, ¿este sistema tiene solución? ¿O qué es lo que nos garantiza que el sistema tenga solución? Y pues, para poder resolverlo, necesitamos un par de una definición y un teorema, básicamente. Entonces, la definición que nos interesa es la de matriz diagonal dominante o de dominancia diagonal. Entonces, sea la matriz A dada como antes, decimos que es estrictamente diagonal dominante, o bueno, solamente es diagonal dominante. Si el valor absoluto de A sub J es mayor o igual a R sub J para todo J igual a de 1 hasta N. Y si la desigualdad es estricta,
La matriz es estrictamente diagonal dominante. Y para que esta definición tenga sentido, lo único que hace falta es aclarar dónde R sub J es valor absoluto de B sub J más valor absoluto de C sub J cuando si J es distinto de 1 y de N. Va a ser el valor absoluto de C sub 1 si J es igual a 1. Y va a ser el valor absoluto de B sub N si J es igual a N. Pero en esencia lo que significa es que en esta matriz de aquí, el término de la diagonal es mayor, en valor absoluto el término de la diagonal es mayor o mayor, mayor igual o mayor estricto, dependiendo cuál sea el caso, que la suma de todos los otros términos de la diagonal. Perdón, todos los otros términos de la fila. Entonces, vean que en la primera fila solo tengo que compararlo con C sub y con C sub 1, por eso es este caso en particular. En la última, el término de la diagonal solo tengo que compararlo con B sub N, por eso aparece aquí. Y en todos los otros, yo tengo que comparar el valor absoluto de A sub 2 con la suma de los valores absolutos tanto de B sub 2 como de C sub 2 y así con las demás filas. Porque en todas las otras filas, de la 2 a la n menos 1, hay tres términos. Solo en la primera y en la última hay dos. Entonces, pero en esencia lo que significa es esto. Aunque lo ponga de esta manera, el resumen es que el término de la diagonal es mayor que la suma de los valores absolutos de todos los otros. Y pues bueno, ¿para qué queremos o para qué nos interesa tener la dominancia diagonal? Pues porque tenemos el siguiente teorema, el cual nos garantiza cuál es la, o por qué lo de arriba tiene solución, por qué vale la pena llevarlo a esa forma. Entonces, tenemos que la matriz tridiagonal A, definida como antes, es invertible es invertible si alguno de los siguientes ocurre. Alguno de los siguientes ocurre. El primero es que A es estrictamente diagonal dominante. Y dos, A es diagonal dominante. Pero C sub J es distinto de 0 para todo J y valor absoluto de B sub N es menor que, estrictamente menor que el valor absoluto de A sub N. Entonces, por decirlo así, la propiedad de diagonal, de dominancia diagonal estricta se cumple en la última fila. Y en todas las demás, lo único que pedimos es que no sea igual a cero. Que el término que está encima de la diagonal nunca sea igual a cero. Entonces, tenemos dos posibilidades. O la dominancia es estricta, o todos estos son distintos de cero. Y en la última fila, lo que necesitamos es que sí se cumpla la desigualdad estricta. En esos casos, la matriz es invertible. Si es invertible, significa que la solución de este problema es única.
Y eso es lo que a nosotros nos interesa, porque si la solución es única, significa que un método, vamos, o sea, la cuestión es, si estamos utilizando esto para hacer una aproximación de un método o de un problema cuya solución es única, lo cual fue lo que dijimos justo aquí. Y aquí. Si estamos buscando una aproximación para un problema que tiene solución única, pues lo ideal sería buscarse un método que garantice que la solución vaya a ser única también. Ok, entonces estas son las condiciones que nosotros necesitamos para eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues hay diferentes técnicas. Está la factorización LU como tal, que es la típica para este tipo de matrices, pero específicamente la factorización LU se puede simplificar, es decir, no hace falta hacer la factorización como tal, sino que puede elaborarse un método que lo aborde, que en sí es la misma factorización LU realmente, pero el método que vamos a utilizar, permítanme que se me va el nombre, porque sí tiene un nombre, se llama vamos a ver. Ah, el algoritmo de Thomas. Entonces, por si lo quieren investigar, porque es bastante conocido, el algoritmo de Thomas para matrices tridiagonales es en esencia lo que usamos. Y luego vamos a ver cómo implementarlo. Ok. Ok, y por último, ya para concluir, un pequeño comentario que es sobre todo de interés para el álgebra, para cuestiones de álgebra lineal que nos interesan aquí, y es que, no es como un comentario, es como un caso particular. Cuando P y Q son constantes, entonces A sub J es igual a un cierto número A. Vamos a ver cómo lo digo en pocas palabras. Sí. Entonces, A sub 1 es igual a A sub 2. Y es igual hasta A sub n más 1. Y similarmente con B y C. Con los B sub J y los C sub J. Eso lo pueden revisar arriba, que en sí, si estas funciones son constantes, realmente los coeficientes no dependen de X, así que son básicamente el mismo para todos. En este caso, la matriz A sería igual a, o tendría esta forma, AC, B, AC, B, A y así. Y se puede demostrar, y ahí voy a analizar qué tanto puede ser un ejercicio. Se puede demostrar que los autovalores de A, lambda sub j, están dados por lambda sub j igual a
y es a más 2 raíz cuadrada de b por c por el coseno de j pi entre n más 1. Para j sería igual desde 1 hasta n. Entonces, cuando son constantes. ¿Y para qué nos interesa esto? Pues sucede que hay un número bastante importante cuando uno resuelve ecuaciones, o mejor dicho, sí, problemas matriciales sobre todo, que se conoce como el número de condición. Y en ese caso, el número de condición de la matriz, que se denota como con 2 de A, que es igual a esto, pues sería tengo aquí sería el valor absoluto de A más 2 raíz de BC coseno de NP sobre N más 1 dividido entre A más 2 raíz de BC por coseno de pi sobre N más 1. Por cierto, note que el coseno solo está multiplicando a este término, ¿verdad? El A está aparte. Entonces, saber el número de condición siempre es importante en cuestiones de álgebra lineal numérica, así que por eso lo menciono por acá. Entonces, bueno, hasta aquí llegaríamos en la clase de hoy. De hecho, fue bastante justo hasta aquí quería llegar. Entonces, bueno, ya mañana vamos a ver en sí mañana vamos a abordar el problema de ver, en primer lugar, cómo resolver el sistema de matriciales a partir del algoritmo de Thomas. Y luego, una vez teniendo la solución, nosotros vamos a ver cómo podemos utilizar esa información para saber qué tan precisa es nuestra solución en términos de la ecuación diferencial. Entonces recuerden, vamos a poder resolver la ecuación matricial de forma exacta. Y lo que vamos a hacer después es ver si esa solución de la ecuación matricial me da algo que tenga relevancia en términos de la ecuación diferencial. Entonces ahí estamos hasta ahorita. Ok, entonces a menos que haya alguna pregunta. Este análisis tiene que ver con el término de truncamiento, más que todo. Sí. Bueno, principalmente esta última parte es más que todo. O sea, para el término de truncamiento en sí nos hace falta un poquito, pero sí tiene que ver. Al final siempre va a ser importante este número de condición, pero sí. Solo es que no es tan inmediato, pero sí tiene que ver. Entonces, por lo demás, los dejo por aquí y pues vamos a seguir mañana. Tengan feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, Lee. Listo, gracias.